Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey. Hola, hola, muy buenos días. Nuestros viajes por Croacia continúan. ¿Dónde estamos hoy? Hvar. Estamos en la isla de Hvar y dicen que esta es la isla más soleada en toda Europa, pero ayer estuvo lloviendo, mañana va a llover de nuevo, hoy es nuestro único día soleado, así que vamos a salir a pasear. ¿Listo? Listo. Pero vámonos. Primero tenemos que desayunar, todavía no hemos comido y yo tengo hambre, así que desayuno primero y ahí continuamos con el paseo. Tengo hambre. Entonces finalmente encontramos un lugar donde tomar desayuno y fue bastante difícil porque es temporada baja y la mayoría de los lugares ya han cerrado, pero encontramos ese lugar que se llama BB Club, así que hemos pedido tres platos. Yo me pedí algo que se llama shakshuka, que es un plato del Medio Oriente y son huevos con una salsa de tomate, es bien rico. Samuel se pidió un omelette con un montón de cosas, hay salchicha, cebolla, jamón, pimientos, de todo. Y también viene con melón. Y nos pedimos un tercer plato, panqueques con una salsa de chocolate. Sí. Algo así, ¿no? Nutella, sí. Así que eso todavía está por venir, pero yo voy a empezar con esto. Ok, y ahora tenemos que subir un montón de escaleras para llegar al fuerte. ¿Cuántas escaleras crees que vamos a subir? Ay, más de 100. ¿Más de 100? Sí, sí. ¿200? ¿300? ¿400? No sabemos. Listo, vámonos. Vámonos. Ok, no sé si estamos a medio camino, dos tercios del camino, pero hemos encontrado una iglesia. No sé si son ruinas o una iglesia abandonada, pero vamos a subir y echarle un vistazo. Horario de operación de 9 de la mañana a 4 de la tarde. No sé si es para temporada baja y alta o solo baja. Ok, finalmente hemos llegado al fuerte después de un montón de paradas para sacar fotos. Y la entrada fue 40 kuna por persona, que vendría a ser como $6. La fortaleza española lleva su nombre porque aunque fue construida por los venecianos, los planes fueron diseñados por ingenieros españoles. Esta es la atracción principal en Hvar y la mejor parte son las vistas de todo el pueblo. Y ahora vamos a entrar a la prisión dentro del fuerte. Y este hubiera sido el tamaño de cada celda individual dentro del fuerte. Así que no son muy grandes. Después de visitar la fortaleza, regresamos nuevamente al pueblo y tomamos el camino que sigue a lo largo de la costa. Aquí encontramos un montón de piscinas naturales que nos dejaron con ganas de visitar en el verano. Thank you.
entonces vamos a meter la mano en el agua a ver qué tan fría está en noviembre, la primera semana de noviembre. ¿Agua frío? No está helada, pero está fresquita. Fresquita. Refrescante. Refrescante. Yo creo que los lagos en Canadá son más fríos durante el verano, así que eso está, no está tan, tan frío. De ahí continuamos al campanario veneciano, que forma parte del monasterio dominicano y la iglesia de San Marcos. Como estos edificios están en ruinas, no se puede entrar o subir al campanario, pero igual es lindo visitar, ya que aquí uno también puede disfrutar lindas vistas de Javar y su marina. Y otra cosa que recomendamos hacer aquí en Javar es dar vueltas por el pueblo sin un mapa y perderse nomás, porque nosotros hemos encontrado viñedos y ruinas y hay olivos y la verdad que es un hermoso pueblo para pasear sin ningún plan. Y ahora son las 3:30 de la tarde, así que no sé si vamos a almorzar o a cenar, porque desayunamos bastante tarde. Y aquí empieza a atardecer a las 4:30 durante los meses de verano, o de invierno, los meses de invierno. Así que vamos a bajar a la plaza central y hay un restaurante donde comimos hace unos días, o ayer, comimos ayer, que se llama Kogo. Y tiene lindas pastas, pizzas y pescado. Aquí estamos en Kogo. Acabamos de pedir nuestros platos y recién llegaron. Yo me pedí el spaghetti carbonara, que es como una salsa blanca con jamón. Samuel se pidió una pizza con 4 quesos. ¡4 quesos! Por supuesto. ¿Vino tinto? Vino tinto. Sí. ¡Salud! 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 Pero vamos probando la comida. Tengo tanto hambre porque hemos estado caminando todo el día. ¡Wow! Está bien, bien rico. Este es el mismo plato que pedí, creo que fue anoche cuando comimos acá. Y está delicioso, me encanta el spaghetti carbonara. Miren esto. Y a Samuel le encanta comer pizza cuando tiene la chance. A ver, ¿qué pediste? 4 formaggi. 4 formaggi. Pizzería. Que sería pizza. 4 quesos, miren eso. 4 quesos. Cremosa. Ya, yeah, ese es un queso cremoso encima. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Estás aprendiendo. Mucho queso. Mucho queso. Mucho queso. Muy rico. Muy rico, muy sí. Bien. Sí, lindo día. Fue un lindo día, yo lo disfruté sí, bastante. Sí. Siento como que no visitamos un montón de atracciones, pero caminamos un montón. Siento como que hemos visto casi todo el pueblo, porque caminamos el día entero. Así que sí, aquí estamos terminando el día en Javar, una hermosa isla, un hermoso pueblo, y nos vemos en el próximo video. Sí, chao. Chao.